Hola, querido público. Soy Gilberto Reyes, representante de Honor. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Honor On Air. Eduardo Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, es un artista que ejecuta varios instrumentos musicales. El bajo sexto, sax, guitarra, batería, clarinete, teclado y voz, entre otros. Hoy vamos a platicar sobre sus inicios y los instrumentos que desempeña. Es un gran honor para mí de tener con nosotros a un gran músico y amigo, Eduardo Hernández. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Gilbert. Gracias. Este es un placer para mí estar con ustedes a través de la página de Honor. Un saludo muy cariñoso a todo el público que nos está viendo en estos momentos. Espero todo el mundo se encuentre bien y que se sigan cuidando. Pues muchas gracias, Eduardo. Y sí que ahorita está medio duro para todos y espero que tú y tu familia pues estén bien, ¿verdad? Sí, es algo que tenemos que seguir aguantando, tenemos que seguir pues encerrados porque no nos queda de otra. Nosotros como músicos pues no podemos aún trabajar. Tenemos la esperanza de que ojalá pronto ya podamos reiniciar lo que dejamos comenzado del año, porque ya ves que ahora trabajamos a febrero y dos semanas de marzo nada más. El día 15 ya paramos todo y desde entonces hasta ahorita pues no hemos podido estar en contacto con nuestro público. Sí, sí, claro. Pues muy difícil para todos. Pues gracias, como te dije, por estar conmigo ahorita platicando. Una plática sobre, pues claro, de tus inicios. Porque empezaste en la música en México, ¿verdad? Sí, empecé a tocar aprendí primero a tocar la guitarra, la de seis cuerdas, cuando viví en Mexicali con mis papás. ¿Dónde naciste, perdón? Yo nací en Sinaloa. Sinaloa, pero ¿en Sinaloa todavía no tocabas? No, porque yo me vine muy chico de Sinaloa. Éramos tres más chicos cuando nos venimos de Sinaloa. Jorge, Hernán, Raúl, ya estaban acá en Mexicali cuando nosotros estábamos chiquitos. Se vinieron primero a Mexicali y a me imagino que a tocar, ¿verdad? La música. Era cuando cuando empezaron a buscar la vida para ayudar a mi papá. Entonces decidieron venirse a Mexicali. Y en aquel tiempo yo tenía 3-4 años todavía. No. Entonces nosotros llegamos a Mexicali cuando yo tenía como 5 años más o menos. Ya el resto de la familia, los que estaban más chicos. A la guitarra de seis cuerdas, ahí en Mexicali tenía yo como, yo creo unos 9-10 años cuando aprendí a tocar. No la tocaba muy bien, pero ahí empecé a aprender. Y de ahí me empezó a gustar y a gustar porque mis hermanos ya eran músicos. Entonces me empezó a gustar y a gustar y fue aprendiendo yo solo, sin que nadie me dijera, porque pues en la familia los músicos no estaban, eran nomás mi papá y mis hermanos más. A una hermana mayor y los demás más chicos, entonces no había quien nos ayudara a aprender en aquel tiempo, entonces, y tampoco teníamos la facilidad de ir a una escuela de música o estudiar música para aprender, porque pues en aquel tiempo pues batallábamos mucho hasta para comer, entonces se nos ponía difícil. Y así fui aprendiendo hasta que me gustó esto de la música. Entonces, cuando terminé mi escuela primaria en México, el sexto año, mi hermano Jorge, yo tenía 12 años, y me trajo a San José, a estudiar a San José con visa de estudiante. Entonces, aquí cuando ellos salieron a trabajar, pues yo agarraba los instrumentos y quería aprender a tocar. Los instrumentos que ellos dejaban en casa, yo los agarraba y a,
y quería aprender a tocar. Entonces, te platiqué una historia de que yo siempre, yo el acordeón, el de botones, no lo aprendí a tocar primero que otro instrumento. Este fue como el tercer instrumento que aprendí a tocar. Yo primero aprendí a tocar el acordeón de tecla. El acordeón de tecla, y no era mío, me lo prestaban. Entonces, me acuerdo que el acordeón no tenía correas. Y yo le puse un mecate en los hombros para sostenerla. ¡Ay, cómo dolía! Me hacía marca aquí los mecatitos del acordeón porque no tenía otra cosa para sostenérmela. Y era una acordeón grandota, no era la normalita chica, no era, era una grandota. De como decía, de 120 bajos, me imagino. Creo que sí, creo que sí. Y una marca que ni siquiera recuerdo qué marca era. Oye, ¿por qué el de piano y no de botones en ese tiempo? Porque en la casa, el vecino tenía ese acordeón. Y yo lo oía que tocaba ese acordeón. Entonces, como mi hermano Jorge se llevaba los acordeones a tocar, entonces yo me quedaba sin ningún instrumento. Lo único que dejaban a ver es porque mi hermano Raúl tenía dos bajos sextos, se llevaba uno y dejaba el otro, o otras semanas se llevaba uno y dejaba el otro. Entonces, acordeón no había. Entonces mi vecino me prestaba su acordeón, pero no tenía correa, no. Él lo tenía nomás por gusto, no, ni lo tocaba, yo creo, porque yo nunca lo vi tocar. ¿Y aprendiste bien? ¿Comenzaste a sacar canciones? Así me ponía, en aquellos tiempos me ponía a escuchar los discos de los Relámpagos, los de 33 Revoluciones, sí. Porque era tocadiscos, y empezaba a tocar junto con ellos, en los tonos que ellos tocaban, así aprendí a tocar el acordeón de tecla, cosa muy curiosa, cuando agarro un acordeón de tecla, no puedo tocar los mayores así tan bien, tengo que tocar bemoles. Okay. Aprendí con las canciones de los Relámpagos en puros tonos. Wow. Entonces, pero estabas, porque eres multiinstrumentalista, ¿verdad? Entonces sabes tocar, pues, sí. El acordeón, el bajo sexto, el sax. Pero cuando comenzaste con el grupo, ¿comenzaste primeramente y con qué instrumento? Yo empecé con mis hermanos, pues primero cuando estaba chico, me iba con ellos cuando tenía, pues todavía no terminaba ni la Junior High, me iba con ellos en los fines de semana y tocaba el platillo con las cumbias, le pegaba yo como ritmo, o el cencerro, en las cumbias nada más, y ya de ahí... Cuando se terminaba la cumbia, me bajaba y me iba a vender discos. Porque no sé si recuerdan que en aquellos tiempos los grupos acostumbraban a vender sus discos a los bailes. Entonces yo hacía eso. Yo vendía los discos. Llevaban cajas de discos y yo me bajaba y me ponía a vender discos. Y bueno, eso fue el principio. Después vino otra etapa. Como yo ya sabía tocar el acordeón de tecla, vino la etapa donde yo tenía ya que 17 años. Entonces me invitó, en aquel tiempo se llamaba Brown Express. Me invitaron cuando ellos se separaron, Chabela me invitó a que si quería participar con ellos en el grupo, porque sabía que tocaba el acordeón de teclado. Y yo acepté y empecé tocando el teclado. Yo duré tocando teclados como, ¿qué te diré? Como unos 12 años. ¿Con Brown Express? Yo no sabía eso. Era el grupo Express. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Sí, y ese era mi instrumento, los teclados. Y aunque ya sabía tocar el acordeón de botones, para ese tiempo ya sabía tocar acordeón de botones. Porque Chabela, pues era también buen acordeonista. Así era muy buena para el acordeón. Sí. Entonces, sí. Ella tocaba el acordeón en Brown Express y tú el teclado.
Del teclado, sí. Okay. Haz de cuenta como decir un sax y un acordeón. Hacíamos primera y su segunda. Yo. Y yo era el que le hacía la segunda voz a ella. Yo cantaba con ella. Y cuando. Pues hay gente que no sabe. Nos casamos, ella y yo. Y tuvimos dos hijas. Entonces, cuando estaba embarazada de una de mis hijas, los Tigres, por cuestión de que Lupe, que tocaba el saxofón, tuvo una enfermedad. Entonces, mi compadre Jorge me dijo, tuvo una junta conmigo, me dijo, compadre, que me gustaría que se viniera a trabajar con nosotros. Dijo, sé que no toca mucho el sax todavía, pero pues, en el camino se aprende. Yo ya lo tocaba poquito porque cuando tenía 16 años, yo me regresé como 6 meses a Mexicali con mis papás para estudiar saxofón. Pero nunca, nunca, nunca lo estudié. El maestro no, nunca aparecía. Yo llegaba a las clases y el maestro, ¿dónde estará el maestro? Y nunca llegaba y yo lo aprendí solo. Aprendí a tocar solo el sax, entonces ya cuando se me dio la oportunidad de que mis hermanos me dijeron, pues yo ya más o menos sabía tocar el sax. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste con el grupo con el sax? Cuando comencé con los Tigres tenía 23 años. Ok, entonces los Tigres ya estaban usando el sax por años, ¿verdad? Sí, los Tigres usan sax desde la Camelia. Desde el disco de la Camelia, 1972. Y los Tigres fueron los primeros que comenzaron incorporar el saxofón en la música norteña, ¿o habían otros grupos en ese tiempo también que estaban haciendo lo mismo? Ya había otros grupos. Lo que pasa es que los Tigres como que modernizaron un poquito más el estilo de tocar con sax. Porque ya había los grupos de Monterrey, ¿te acuerdas? De que los Gorriones del Topo Chico, los rancheritos del Topo Chico, estaba Pepe Hernández, Mario Saucedo, había muchísimos que tocaban con saxofón. Y también en Chihuahua, pues había muchos grupos con sax. Pero la música de ellos era como más rápida. Y los Tigres, a su estilo, hicieron la música con sax y la música norteña fue un poco más lenta, para más bailable. No todos los grupos norteños lo usan, ¿verdad? No, no todos. Especialmente ahorita en esta época, la mayoría de los, yo creo que ¿qué te diré? Un 70% de los músicos de música norteña no usan sax. Solamente, pues, compañeros como Primavera, Los Rieleros, nosotros, Los Huracanes, somos muy pocos los que usamos el sax todavía. ¿Y por qué es eso? ¿Porque es más difícil cuando están tocando con acordeón y sax? Yo pienso que es cuestión de cómo inició el grupo. Si tuvieron, vamos a decir nosotros, si tuvimos un éxito con sax cuando el grupo empezó, entonces pues se sigue con la tradición de la música norteña. A lo mejor si los Tigres no hubieran puesto sax en alguna de sus canciones, pues a lo mejor el sax se hubiera olvidado, ¿verdad? Se hubiera. Y no tuvieran sax ahorita. Y no estuviera yo aquí tampoco. Tocabas nada más, perdón, el sax, ¿verdad? Con los Tigres, ¿por cuántos años? Y ya, porque después cambiaste con diferentes instrumentos en el grupo. Al principio solamente tocaba el sax. Después grabamos una canción que se llamaba Corazón de Oro. Que se llama Corazón de Oro. Entonces, yo hice un bajo sexto como requinto. Y esa canción tuvo éxito y la tocábamos en los bailes. Bueno, de hecho, todavía la tocamos. Y así después hicimos un disco de bolero cuando también le metí muchas cosas por el bajo sexto. Y lo fuimos integrando, integrando. Entonces, ya cuando mi hermano Raúl salió. Pues yo me quedé tocando el bajo sexto por, ¿qué te diré? Como unos 2 meses, 3 meses, y no tocaba el sax, solamente el bajo sexto. Entonces,
Ya cuando mi hermano Luis aprendió a tocar bien el bajo sexto, ya él se incorporó al grupo y yo me volví a regresar al saxofón y al acordeón. Porque anduve tocando el puro bajo sexto y en aquel tiempo mi compadre Jorge me ayudaba con el acordeón, las canciones que yo tocaba o las canciones que yo canto, ya no es que yo, todas mis canciones yo toco el acordeón. Uh-huh. Entonces mientras Luis aprendía, mi compadre Jorge me ayudaba con Golpes en el Corazón, que en ese tiempo era la que, cuando mi hermano Raúl salió, Golpes en el Corazón era la canción que estaba funcionando. Entonces ya sabías, claro, tocar el bajo sexto. El bajo sexto lo aprendí a tocar, pues yo creo que cuando tenía como unos 17, 18 años, pero no lo tocaba todos los días, era nomás que lo sabía tocar. Al igual que el bass también lo toco desde chico. La batería también, toco piano, toco las guitarras, pues instrumentos de vientos como pues el sax, el clarinete, la flauta, toco varios instrumentos que los toco en mi casa. Luis toca el bajo sexto, pero tú también, los dos están tocando. ¿Por qué usan dos bajos sextos en el grupo? Porque cuando Luis ingresó al grupo, como yo no hallaba qué hacer, porque pues tenía que tocar el sax o tocar el acordeón, pero había canciones que no había sax o yo no tocaba el acordeón, porque mi compadre Jorge pues tocara, especialmente los corridos. Entonces decidimos que para que la música se escuche un poco más grande, pues tocamos los dos bajos sextos. Entonces cuando yo toco mis canciones, pues ya Luis se queda solo con el bajo sexto. Bueno, y nosotros ahorita hay muchos grupos con dos bajos sextos, pero nosotros fuimos los que iniciamos con esto de traer dos bajos sextos. Y siempre Macías. Estoy mirando tu Macías que tienes ahí. ¿Ese es Martín Macías? Es Martín Macías, sí. ¿Y qué año es ese Martín, Eduardo? ¿Tiene la etiqueta aquí adentro? Déjame digo. Sí la tiene, pero no me la alcanza a ver. Es de Martín Macías. No la alcanza a ver. No te preocupes, pero pues está muy bonito ese bajo. Sí. Tú sabes que yo soy un big fan de los bajos Macías. Sí. Yo sé que tú tienes a varios y están muy bonitos también. Y la tarjetita que trae adentro ya está como media también borrosita. Entonces, estoy mirando, esa no tiene la sexta cuerda, no, ¿verdad? Originalmente la tenía, pero yo la mandé quitar. Ok, tú le quitas la sexta y también no usas la quinta, ¿verdad? Cuerda. Sí, ajá. Entonces usas dos bajos sextos en el escenario y dos acordeones. Sí, ¿cuál es el que usa? Y su corner clásico, y pues yo uso el corner anacleto. ¿Cuándo comenzaste a tocar el acordeón o enseñarte? ¿Cuándo te enseñaste a tocar el acordeón? De botones, claro. Yo empecé con el acordeón corner chiquito, el clásico, uh-huh. cuando me vine acá a San José con mi hermano Jorge, porque como vivía con él, y como te dije ahorita, cuando él tenía sus acordeones ahí en su casa, pues yo aprovechaba y la agarraba para aprender, y así fui aprendiendo despacito, hay un amigo que lo aprecio mucho, porque él también me enseñó pasadas y me enseñó escalas, a Juan Olivo. Ah, sí, el maestro Juan Olivo. Me enseñó también un poco de la acordeón, y pues yo le tengo mucho aprecio. De cuenta que él me impulsó más para que me gustara la música norteña. Y yo le pregunté a Jorge sobre sus acordeones. ¿Hay alguna modificación que tú haces en tus acordeones, Eduardo? Pues lo único que antes modificaba era, ya ves, cuando le das el jalón al acordeón, que se tapan las voces. Juan, precisamente,
él me las arreglaba para que ya no se taparan y las podía, porque yo tengo la costumbre de jalar la cordura muy recio, muy fuerte más bien. Y y Juan me las arreglaba para que no se tapara el sonido, especialmente cuando queda la voz sencilla, que no es el máster, que es la del violín, entonces se tapa más con más facilidad. Y Juan, pues se le ocurrió la idea, ¿sabes qué? Le vamos a hacer esto para que, como tú la jalas muy recio, pues para que ya no se te tape. Y son las únicas modificaciones de... Y la afinación, me imagino un poquito también, más brío o menos brío en tus acordeones. Son un poquito más brillositas. Es cualquier cosita comparada con el clásico. Pero también eso Juan se encarga de cuando llegan las acordeones, se van derecho allá con él y él las revisa, y si alguna voz está por ahí media rara, pues él la compone. Pero hay acordeones que llegan y no les tenemos que hacer nada. Gracias a Jorge Anacleto, que ya ahora las acordeones llegan y si me las quiero llevar a tocar así, pues me las llevo ya a gusto. Jorge usa la Corona 2. ¿Tú por qué decidiste usar acordeones italianos, Eduardo? Yo tomé la decisión de usar acordeón italiano por el sonido, por la variedad de los switches, y para hacer un poco más diferente la música de los Tigres. Porque cuando yo empecé a grabar con mis hermanos, tocaba el clásico, el Corona clásico. Entonces, los sonidos como que... El estilo era, tenemos diferentes estilos para tocar bien mi compadre Jorge, pero el sonido muchas veces como que no se sabía si era él o era yo. Entonces, pues nos pusimos de acuerdo, ¿sabe qué? Pues porque no usa mejor un acordeón italiano para los cambios de las... Especialmente porque como yo canto baladas, para los cambios de la música balada, que sea otro sonido, que no sea el mismo y que le dé más... que sea más romántico, que llame más la atención. Y así fue como empecé porque como empecé a grabar baladas, pues empecé con acordeón italiano. Y no se te hizo difícil porque el Corona, pues Tomás tiene 31 botones, el Anacleto tiene 34 botones. Y hay muchos músicos que dicen, no, no me hallo porque pues con estos tres botones más, no me hallo. Al principio sí como que sí batallaba un poco. Pero después ya pues me fui acostumbrando que ya yo ya, no sé si cuando me has visto tocar, no sé si te fijas que yo ni siquiera miro el acordeón para cambiar los switches, los cambios en... Ya lo tienes en memoria. Y tampoco nunca los estoy viendo. Pero a mí es al revés. Cuando agarro un Corona clásico, tengo que estudiarlo como una hora y media, para poderle agarrar, porque me confunden las posiciones, como es más por los chicos. Sí, claro. Estoy acostumbrado a los míos, entonces agarro el clásico y acá mismo, aquí no es. Entonces, ¿tú no comenzaste con un de dos hileras? ¿Tú comenzaste con el de tres? Yo comencé con el de tres, sí. Uh-huh. Cuando yo empecé a tocar, era de tres hileras. A mí nunca me tocó... es más, hasta ahorita nunca me ha tocado... tocar uno de dos hileras. ¿Y nunca utilizaste los bajos en el acordeón? Sí, precisamente por eso, porque como yo estaba acostumbrado a tocar los bajos, no sé si recuerdas cuando una vez que me mandaste los acordeones no traían bajos y que te los mandé a pedir. Sí, claro. Cuando toco, tengo que estar tocando los bajos. Sí. Para sentir el sabor de la música. Y sí, sí los toco. Los toco. No muy bien, ¿verdad? Pero sí los toco. Pero los necesitas, porque hay unos que músicos que no los usan mucho, pero los necesitan para nomás para poder sentir el apoyo. El apoyo de tu brazo o el apoyo del acordeón. Especialmente cuando entra y sale el aire del acordeón, pues necesitas un apoyo para que no se te vaya de repente el abanico y se te va a acabar el aire. Claro, claro. No, pues sí. Muy interesante. Entonces, como Jorge
Jorge, como quiera, cuando están tocando los dos, él en veces no toca o los dos están tocando al mismo tiempo las canciones en el escenario. La mayoría del tiempo estamos tocando los dos al mismo tiempo. Así. No más que en los volúmenes, su acordeón de él está más, un poco más baja que la mía, dependiendo de la canción que estemos tocando. Pero la mayoría del tiempo estamos tocando los dos. Ok, y también cantas. Así. Afortunadamente me dieron esa tarea de cantar y de cantar la música romántica de los Tigres. Porque yo, pues, ya te platiqué cuando yo andaba con Xabel y su grupo Express, pues yo era el que hacía las segundas. Entonces, y siempre he cantado, desde chico he cantado, desde que aprendí a tocar la guitarra ya cantaba. Pero profesionalmente empecé cuando entré con Xabel y su grupo Express a tocar. Y de ahí ya, cuando me vine con mis hermanos, pues ya empecé a grabar con ellos. Mi primera canción que grabé con ellos fue una canción que se llama Bonita y Mala, es una cumbia. Fue mi primera canción que yo grabé con ellos. Pero qué interesante sobre lo que me platicaste de Brown Express con Xabela, porque ellos, ese grupo era más el estilo tejano. Sí, era más estilo tejano. ¿Verdad? Sí. Y no era norteño. No era norteño, era como un grupo Tex-Mex, que le llaman ahora. Tex-Mex, correcto. Y que de hecho nosotros íbamos a trabajar mucho a Texas cuando yo andaba con ella. Trabajaba mucho todo lo que era el estado de Texas, a la Florida, donde está la gente que es nacida de Texas o la gente que emigró de Texas para otros estados. Trabajaba mucho de esos lados yo tengo muy bonitos recuerdos de esas giras que iba con ella a trabajar, especialmente a Texas, porque hice muchos, muchos amigos ahí en Texas que nos seguían y que todavía hasta ahorita hay gente que sigo mirando, de la gente aquella que me iba a visitar cuando ella andaba con Xabela. ¿Y tuviste influencias de ese género que, para por ejemplo, de que estabas escuchando? Porque si estabas yendo a Texas con Brown Express, me imagino que estaba alrededor de Flaco Jiménez, Valerio Longoria, todos esos músicos que tocan música tejana. Sí, yo tuve la dicha de conocerlos a todos ellos. Porque no sé si te acuerdas del Corpus, había un lugar que se llamaba el Yellow Rose. Sí, claro. Ahí tocábamos mucho con ellos, con los grupos norteños tejanos de aquel tiempo. Y tocaban, ¿no? Ahí aprendí a tocar polcas porque los escuchaba y qué bonito se escucha eso, yo me lo voy a aprender, y aprendí a tocar polcas. Que de hecho Xabela sabía muchas polcas y ella me enseñaba también. Sí, porque en ese tiempo, ¿qué año era esto? ¿En los 70s? Sí, eran los 70s. En los 70s, 60s, 70s, los grupos de Texas y los grupos del norte de México convivían y tocaban juntos. Muchos de, por ejemplo, gente o músicos de Monterrey tocaban polcas. Sí, son grupos norteños, ¿verdad? Pero todo eso cambió. De hecho, Monterrey tocaban polcas con saxofón y acordeón. Claro. Ponían los dos, para las polcas tocaban con el sax y el acordeón. Los de Monterrey o Tamaulipas y los de Tamaulipas. Sí, y los de Texas pues con la pura acordeón, pero eran super polcas que tocaban. Sí, así como Esteban Jordano y todos estos grupos que, pues, tremendos acordeonistas. Ustedes tocan puras canciones, puros corridos, pero nunca una polca. Y así son todos los otros grupos también, ¿verdad? Normalmente no tocan polcas. Creo que los Tigres, antes que yo anduviera con ellos, grabaron dos polcas. Pero ya nunca volvieron a grabar polcas. El motivo no lo sé, no sé por qué, pero sí tocaban polcas. Y cuando, en aquel tiempo, porque yo recuerdo que antes que tuvieran el éxito de La Camelia, o que lo tuviéramos, cuando yo iba de chico, me acuerdo que iba a los eventos con ellos, y en los bailes que tocaban ellos en aquellos tiempos, tocaban muchas polcas, y chotises y huapangos, tocados nada más. Como que fue cambiando el estilo de la música, fue cambiando
Hubo, de repente vimos una división entre qué es conjunto, qué es tejano, qué es norteño. Sí, nos empezaron a poner nombres cuando todos somos iguales. Correcto. Yo creo que lo de la polca en el tipo de música de nosotros o tipo de música de, por ejemplo, los de Chihuahua, yo creo que esto lo empezamos a cambiar de ya no tocar o grabar polcas, más bien yo creo que a principios de los 80s, porque era más bien ya a principios de los 80s como que se empezó a grabar más cumbias, corridos, a rancheras, y la polca como que se olvidó, como que se quedó, o tal vez una polca no iba a tener éxito como lo podía haber tenido una canción cantada. O sea, sí, claro. El grupo preferimos dejar las polcas por grabar una canción que se cantara, que fuera cantada, porque tenía más posibilidad. Sí, y yo creo que eso es lo que pasó, y pues tienes la habilidad de expresarte mejor, ¿verdad? Sobre una historia de algo, o lo que está pasando en la comunidad. Entonces tienes puedes hacer más, creo, sí, que con una canción que con una polca. Entonces, sí. Pues sí, todo cambia, ¿verdad? Lo miro muy interesante todo esto, cómo fue cambiando los diferentes géneros y como... Mira, mucho, los géneros musicales han cambiado mucho. Pues ahorita, afortunadamente, tenemos la dicha de que el acordeón sigue en los nuevos grupos que están trabajando ahorita o que están grabando. Y eso es para nosotros como músicos, pues es, y más porque usamos acordeón, de mucho agrado, porque es gente nueva, es que son juventud, hay mucho niño aprendiendo a tocar el acordeón, y eso es formidable, porque esto nos da a entender que la música de acordeón va a durar por muchísimos años más. Sí, claro, y es importante, niños y niñas están bien interesados en los acordeones. Cuando estabas empezando, ¿quién eran tus influencias que estabas escuchando? Que cuando estabas empezando y todavía no estabas con los Tigres, ¿habían algunos grupos o algún músico que escuchabas para tratar de aprender? Sí, bueno, como te comenté ahorita, como yo no tenía acordeones y el señor me prestaba su acordeón de teclas, pues en eso los relámpagos, Ramón y Cornelio, fue mi inspiración. Y hasta ahorita es uno de mis grupos favoritos, que aunque ya es muy difícil encontrar un CD de ellos o algo, te metes a una aplicación y ahí los escuchas, y es lo que yo bajo las canciones de ellos para tenerlas, porque pues es que es la música que con esa música aprendí, con ellos aprendí, y con el cachorro, con Juan Villarreal, que cuando recién empezaba el cachorro con su hermano, pues esa música era la que me gustaba y también me influyó mucho para el acordeón. Y como estabas diciendo que pues el acordeón sigue creciendo, siempre cuando voy para diferentes lugares, muchos niños y niñas que pues tienen la pasión para el acordeón. Y está creciendo este mercado, ¿verdad? Lo estoy viendo. Y también tus hijos, ¿verdad? Los dos tocan las... Tengo a mis dos hijos que tocan, pues Adrián toca la acordeón, le gusta mucho el acordeón. Yo creo que es el instrumento favorito, toca el baloncesto también, pero se mantiene más tocando el acordeón que el baloncesto. Toca bass también. Mi otro hijo Eduardo pues toca requinto, toca baloncesto y toca acordeón, un poco de acordeón también. Entonces, tienen la influencia esa de la música norteña, que como dijo ahorita, o sea, es algo muy bonito para nosotros como músicos, que la juventud agarre el acordeón como su arma de ataque para en un futuro alegrarle corazones a la gente. Sí, claro. Y como son de aquí, de Estados Unidos, van a cambiar el estilo de la música, ¿verdad? Es lo que pienso yo, que
como son nacidos aquí, como la música va creciendo y creciendo, pueden cambiar el estilo de la música, el estilo del acordeón, porque como también escuchan otras músicas diferentes, por ejemplo, música en inglés o música de rap o música esto, entonces se van dando ideas, ok, yo quiero que mi acordeón haga lo mismo que hizo en esta canción una canción americana, por ejemplo, o sea, y eso es bueno. Así como Suenetrón, ¿verdad? Ellos están haciendo algo totalmente diferente con el acordeón. Se oye muy bonito lo que están haciendo. Ahí van también despacito, pero van bien. Y como tienen integrada el acordeón también, pues es otro escaloncito más para todos. Ustedes, pues le han llegado mucho a la gente. Son ídolos del pueblo. Y las canciones que escogen ustedes, pues tienen mensaje, ¿verdad? Hablan de la comunidad, hablan de los problemas que tiene la gente indocumentada aquí en los Estados Unidos. Eso siempre ha sido el no sé si reto es la palabra correcta en español. Sí, ayudar a la comunidad con estos mensajes. ¿Quieres decir? Pues sí, es un reto de parte de nosotros de siempre en alguna canción aportar algo que ayude a la comunidad, que ayude al inmigrante, como también cantamos canciones políticas, que ayude a que algo, aunque sea de a poquito, pero que se haga justicia en alguna cosa, porque de hecho, pues a mis hermanos llegaron y se quedaron ilegales aquí en Estados Unidos. Vinieron con visa de trabajo cuando recién llegaron, pero pues el señor que los trajo se las llevó y se quedaron ilegales. Y ellos han sufrido, han tenido el mismo sufrimiento que muchísimos millones de inmigrantes que están aquí en Estados Unidos. Y nosotros también, o sea, nosotros seguimos ese ejemplo y seguimos ayudando. Porque así crecimos, viendo a mis hermanos cómo se sacrificaron y ayudaban a otra gente, aunque ellos se quedaran sin nada, para que aquella gente siguiera adelante, siguiera pues comiendo. Entonces, nosotros crecimos con esa idea también y los más chicos nos gusta ayudar mucho también en lo que es todo esto, y especialmente los que estamos en el grupo, pues más. Sí, es muy importante y por eso los admiro mucho, porque pues siempre han tratado de ayudar a la gente, han tratado de poner el mensaje de que aunque haya problemas y aunque todo esté duro, como quiera, sí se puede, ¿verdad? Con echándole ganas y trabajando siempre, duro. Y sobre todo siempre ser amable con la gente, no porque estás en un grupo que es popular o que tiene mucha historia, miras a alguien que te quiere saludar y o te quieras esconder o algo. Yo creo que eso no está bien para nadie. Nosotros no lo hacemos, nosotros nos saludamos a toda la gente. Si voy a la tienda o a la gasolinera, alguien me reconoce, hey, Marlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, me vamos a platicar con la gente como gente normal. Porque al final del día, ellos son los que nos dan a nosotros. Ellos son los que fueron a un evento, ellos fueron los que te compraron un disco o bajaron canciones tuyas en una aplicación. Entonces, al final de cuentas, ellos son los que nos mandan a nosotros, son nuestros patrones, son nuestros jefes. Sí, me acuerdo cuando la primera junta que tuvimos con los Tigres en San Francisco fue en un hotel, no sé si te acuerdas, 2009 yo creo, 2008, pero tuvimos una junta en un hotel ahí en San Francisco y me quedé así bien admirado porque comenzaron a venir los meseros y la gente que limpia los cuartos y los que preparan las comidas ahí en el hotel, todos viniendo a saludarlos a ustedes y ustedes saludando a cada uno de esas personas.
Para mí eso fue muy, muy especial. Y es muy bonito, muy bonito. Y me dejó una impresión que nunca se me va a olvidar. Sí, y como te digo, pues es lo que... Eso es lo que la gente te ha dado, el fruto, el que la gente, de que te conozca. Porque ser sencillo, ser humilde, hace a la gente también que se te arrime, que venga a ti para pedirte un autógrafo, para saludarte, aunque sea, o nomás para darte una palmada, como estás. Y también, cosa que a nosotros, y no nos molesta ni siquiera para nada, aunque estemos comiendo y llega alguien y nos quiere saludar o tomarse una foto, dejamos de comer, nos levantamos para tomar una foto, para saludar, porque así estamos acostumbrados, así nos acostumbró la gente a hacer. Y me acuerdo también en Richmond, Virginia, cuando estuvieron ahí, la primera vez que los vi en esa área, habían, no me acuerdo, como unas 100 o 200 personas en línea y ustedes a firmar autógrafos sí. y fotografías y se quedaron ahí como hasta las 3 o 4 de la mañana haciendo eso. Eso también me impresionó mucho. Es una costumbre de toda la vida de los Tigres de al final tomarnos fotos con la gente y no nos vamos hasta que ya la última persona se retrató. Y todavía nos quedamos otro ratito ahí por si falta alguien, todavía estar ahí por si la persona se quiere tomar su foto. Eso es que por cuestiones de los lugares donde trabajas, no te dejan tomar fotos y a nosotros pues sí nos da mucha pena que la gente no se pueda retrasar porque, pero no es culpa de nosotros, es cuestión de los lugares que tienen sus reglas y también hay que respetarlas. No, pues es muy bonito eso y yo creo que por eso yo creo que la comunidad responde con ustedes y les llegan, ¿verdad? Porque ustedes, pues, y a estos jóvenes que estábamos platicando hace ratito, los que están empezando, los niños y las niñas, no es fácil el negocio de la música, pero ¿algún consejo que les puedas dar, Eduardo? Claro, claro que sí. Pues yo les puedo aconsejar de que si te gusta lo que estás haciendo en la música, ya sea si estás tocando bajo sexto, bass, batería, saxofón, o si estás en una banda y quieres tocar cualquier instrumento, o el acordeón, que es mi favorita, no te des por vencido. No te venzas, porque si es tu gusto, un día vas a lograr el propósito que quieres. Y después, en un futuro, vas a mirar el fruto de ese árbol que fuiste sembrando en lo que te gustó en la música. Pero que no se den por vencido. Sí, eso es muy, muy importante, porque sé que hay muchos que están empezando y pues quieren saber pues, cómo le hacemos. En cualquier género vemos eso, ¿verdad? Que hay muchos que les gusta la música y quieren hacer, hasta aquí en Nashville también, hay muchos jovencitos que vienen para tratar de entrar al género country, pero es muy difícil, pero con dedicación y hacer las cosas bien y creo que puedan salir adelante, como usted dice. ¿De qué sirvió tu sueño que tenías? Sí, lo aprendiste, pero lo vas a dejar nomás porque, ya, ahí muere. Sí, claro. No, sí, pues muchas gracias por esas palabras muy importantes. Pues Eduardo, muchas gracias, te lo agradezco por estar con nosotros hoy hablando un poquito de todo, ¿verdad? De cómo comenzaste y los instrumentos que usas, los Tigres del Norte. Es siempre un placer para mí de trabajar con ustedes. ¿Cómo se dice? I'm humbled. No sé si se dice bien en español. ¿Estoy humillado? No, ¿verdad? I'm humbled. Claro, no. ¿Cómo se dice en español, Marco? Es que mira, en inglés decimos I'm humbled, es como una expresión que apreciamos lo que hacen y en I'm humbled, estoy humillado. Gracias, yo también estoy muy agradecido contigo por esta entrevista, ojalá que no sea la última, porque acuérdate, soy de la familia Corner y pues hay que seguir.
con nuestra música, con nuestras acordeones. Yo uso Jorge Anacleto, mi compadre Jorge usa el Corona 2 y somos parte de la familia Jorge. No, pues muchas gracias y como te dije, estamos bien agradecidos y bien contentos de estar trabajando con los Tigres del Norte. Y siempre cuando convivimos es un placer convivir con ustedes. Me siento como que si fuéramos familia. Es muy No, bonito. así pensamos nosotros de ti, que somos como familia porque nos tratas como familia, nunca nos has tratado que porque yo soy el representante de Honor o esto, no, siempre como familia como amigos que somos. Claro. Sí. Pues muchas gracias, Eduardo. Gracias que tú y tu familia estén bien y espero que todo esto pase pronto para que se pongan a en las giras. Me imagino que es lo que andan ya ansiosos de hacer, ¿verdad? Callos se cayeron, ya no hay callos. Ya no. No, pero lo importante de esto es que todos los que nos están viendo, que también se sigan cuidando, que no nos desesperemos. Va a llegar ese día en que ya podemos salir libres a la calle, podemos salir a pasearnos, podemos salir a visitar a nuestros familiares. Pero mientras sigue esto, yo creo que hacerlo por el bien de todos nosotros y por el bien de nuestras familias, de seguirnos cuidando para que no se siga desparramando esto. Bien dicho, muchas gracias. Bueno, pues un fuerte abrazo, Eduardo, y como te dije, cuídate. Un fuerte apretón de manos para ti y también síguete cuidando tú y tu familia. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, Tibor. Adiós. Gracias.